¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Me encuentro por acá por la ciudad de Chiclayo y aprovechando me da una buena vuelta por las tiendas, como ya saben. Y miren lo que he encontrado: el nuevo juguete de Panasonic, el C-Max 50, que de hecho es un equipo que se ve muy bueno con 300 watts de potencia. Y le voy a hacer un pequeño video súper rápido para que ustedes puedan saber de qué va y cuál es la nueva apuesta de Panasonic. Por ahí hay otros modelitos que les voy a contar al rato, así que no se pierdan nada del canal y nos vemos después de la intro. Como ya les había contado, gente, antes de comenzar el video, esta es una nueva apuesta, es el C-Max 50, acá tenemos el modelo, y es un equipo, básicamente yo como lo veo, es para eventos, ¿no? Si tú tienes un evento, yo creo que te vería muy bien. ¿Por qué? Porque este equipo tiene 300 watts de potencia, que está súper bien, pero además de eso, miren, viene con un trípode de regalo, súper resistente y súper sólido el trípode. Viene con este trípode de regalo, y también te incluye un micrófono, ¿ves? Viene con un trípode y con un micrófono de regalo. De hecho, Panasonic está apostando por un mercado que no apostaba antes. Y dentro de todo eso, también lo puedes usar sin el trípode. Y dice que te puedes sentar porque aguanta hasta 500 kilogramos. O sea, tú lo sacas y lo puedes usar como banca si quieres. Y en verdad me parece que está súper bien. ¿Esto gracias a qué? Gracias a su material resistente que se llama poliúrea. Bien, que es exactamente la parte de acá. Que sí se siente bien sólido. Bien, que nos va a permitir a nosotros tener ese soporte y esa resistencia. Pero pasemos a detallar el equipo, que es lo que más nos interesa. En la parte lateral, como ya han podido verificar, encontramos los agarradores, muy bien, y también las salidas de aire por acá, lo mismo en ambos lados, para que tú lo puedas trasladar si no quieres realizar o si quieres bajarlo de su trípode. Y por la parte de atrás, que es lo que donde generalmente viene toda la función de este equipo, vamos a encontrar primero, para comenzar, en la parte de acá, el botón de encendido, Bluetooth, USB, bueno, radio o auxiliar, el volumen, menos y más, para cambiar las canciones, stop y pause. En verdad es bien básico en la parte de atrás, ¿sí? Ya saben que los equipos Panasonic, para poder ser conectados con otro Bluetooth, hay que mantenerlos presionados hasta que salga la opción de pairing. Y recién ahí vas a poder conectar un dispositivo nuevo. Esto a mí me encanta mucho de Panasonic, porque es como una especie de bloqueo que tiene el equipo. A diferencia de otros equipos donde mucha gente se puede conectar y hacer uso sin tu autorización, a mí me parece que esta es una muy buena opción, ¿sí? Por lo demás, tenemos la entrada del USB, que ya tengo un USB puesto ahí, dos entradas de micrófono y lo característico que son sus salidas auxiliares. Ya sabemos que Panasonic no se caracteriza por ponerle muchas cosas, pero en lo que hemos estado viendo en los videos del canal, sí tiene bastante calidad de sonido y es algo que a mí me está gustando mucho. Creo que de entre las pocas marcas que estamos viendo en el canal, de todas las que vemos, últimamente la mejor calidad de sonido, sobre todo en sus equipos de alta gama, las estoy encontrando en Panasonic. Y eso me ha gustado mucho y ustedes también lo han podido apreciar en los videos que hemos hecho anteriormente. Bien. Vamos a la parte importante, vamos a probar la calidad del sonido. Voy a encenderlo. Genial, entonces ahora le voy a dar play al equipo y lo vamos a escuchar a máxima potencia. Genial, ¿bien? A la pared, tú sí le tuve que comprar un trago porque la tenías con su. Desde acá, qué rico se ve. No sé qué, pero lo va otra vez. Mira, ahora es un equilante. No sé, dice mentira que me mate. Ahora es un equilante. Dice mentira que me mate. Listo, buenazo, ya lo probamos. De hecho, se escucha muy bien la calidad del sonido, pero son 300 watts, así que no va a reventar como revientan los demás, como el Max 6500 o como el Max 9000. Pero está muy bonito y de hecho la apuesta está buena. Chicos, si desean hacer más preguntas, si desean saber más sobre los modelos nuevos, pásenme la voz, déjenmelo en los comentarios. No se olviden suscribirse y compartir con sus patas para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video de Bearbox.